se hace impresiones. Tengo el honor de poder presentar a la persona con quien voy a compartir el escenario esta noche. Ella es la mujer más bella del país y para quien quiero pedir un fuerte aplauso. Miss Ecuador Universo 2014, Alejandra Arbudo. Alejandra, muy buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Roberto. Qué gusto y qué honor para mí poder compartir contigo este escenario en donde celebramos la belleza, la cultura y tradición de todos los continentes. Así es, 31 hermosas candidatas disputan esta noche la corona a Miss Continentes Unidos 2014. ¿Quién ganará? Tenemos 2 horas para saber. Esta es una noche llena de sorpresas, de música y de belleza. Así es, Roberto. Y qué hermosa forma de abrir esta gala donde se lucieron vestidos de Gustavo Otero, zapatos Carpe Diem y accesorios de María Delia Torres. Gracias a la madre de un ilustre municipio de Guayaquil y su alcalde, el abogado Jaime Nebot, es posible Miss Continentes Unidos 2014 bajo la dirección de su mentalizadora, la directora, la señora María del Carmen Yaguay. Las reinas desfilarán con trajes de baño diseñados por Araceli de Buco de Italmodi. Los pueden ver en www.ustream.tv/channel/patlapaz. Las candidatas fueron peinadas por el grupo Antonio Sepúlveda y el maquillaje estuvo a cargo de Bella Gracia Peluquerías de Quito. Y al igual que el opening, la pasarela y coreografía está a cargo de Jefferson Bastidas, profesional venezolano. Y bien, damas y caballeros, ha llegado el momento de ver al primer grupo de candidatas en esta primera salida en traje de baño. Esta salida ya es calificada, así que bien por el jurado, que deseamos la mejor de las suertes y que gane la más guapa. Con un fuerte aplauso, damas y caballeros, recibamos a las candidatas, a las primeras 5 candidatas en esta primera salida en traje de baño. Y así empezamos, Alejandra. Empezamos con Miss Argentina, Lara Boschwitz. Ella tiene 19 años de edad, estatura 1,71 m. Es Miss América Latina Chaco y Miss Teenager Chaco. Seguimos con Miss Australia, Nicola Williams. Tiene 21 años de edad, su estatura es 1,77 m y es finalista a Miss Universo Australia 2014. Bienvenida Miss Bolivia, Brenda Ibáñez. Tiene 19 años de edad, estatura 1,83 m. Es primera finalista en Miss Universo Bolivia 2014 y Miss Bolivia Continentes Unidos. Continuamos con Miss Brasil, Camila Blanques. Tiene 19 años de edad, su estatura es 1,74 m. Ella es Miss Mundo Brasil 2014. Continuamos con Miss Colombia, Paola Ruiz. Ella tiene 21 años de edad, estatura 1,74 m. Es la finalista del Concurso Nacional de Belleza Cartagena, Colombia. Las candidatas lucen diseño de Araceli de Buco. Costa Rica, Amelia González. Ella tiene 24 años de edad, su estatura es 1,76 m. Es Miss Costa Rica Internacional 2014. Continuamos con Miss Chile, Lorencia Danich. Ella tiene 19 años de edad, estatura 1,74 m. Es primera finalista Miss Universo Chile 2013 y finalista en Miss Mundo Chile. Seguimos con Miss Chita, Hong Kong. Tiene 20 años de edad, su estatura es 1,76 m. Es Miss Bolivia, Miss China y Miss Continentes Unidos China 2014. Continuamos con Miss Ecuador. Seguimos con Miss Haití, Raíza Valentín Exumé. Tiene 22 años de edad, su estatura es 1,90 m.
Tirosh Kalbi tiene 23 años de edad, su estatura tiene 1,78 centímetros. Es tercera princesa y en el universo Honduras 2014. Bienvenida Miss India, Gero da Silva, tiene 21 años de edad, estatura 1,65 m. Es Miss India 2014 y Miss India Continentes Unidos. Le toca el turno a Cristina Samista, hay que ir, José Antonio, tiene 19 años de edad, el juez no es 34 años. Como que su negocio va a ser estar en 1999, en su negocio pensado por los campeones finales de la belleza nacional, Cristina Samista, 2012. Bienvenida a Miss Kurdistán, Dalia Bakir, tiene 19 años de edad, estatura 1,73 centímetros. Es Miss Medio Oriente 2014 y es la primera vez en la historia de su país que una de sus mujeres es representante en un certamen de belleza. Recibamos a Miss Nicaragua, Silone Quiñones, tiene 21 años de edad, cultura de 1,72 centímetros, es la lista Miss Nicaragua 2014. Les recordamos que estamos en vivo por Cama TV, gracias a la madre del ilustre municipio de Guayaquil. Recibimos ahora a Miss Panamá, Raisa Ernesto. Ella tiene 23 años de edad, estatura 1,79 centímetros. Representará a Panamá en el certamen Miss Mundo 2014. Seguimos con Miss Paraguay, Julia Frison. Tiene 24 años de edad, estatura 1,80 centímetros. Es segunda finalista Miss Paraguay 2008 y Miss Italia del Mundo Paraguay 2013. Bienvenida Miss Perú, Diana del Gipo. Tiene 23 años de edad, estatura 1,80 m. Es virreina en el Miss Perú Mundo 2014 y finalista de Miss Costa Pacífico. A continuación nos acompaña Miss Portugal, Laura Jorge. Tiene 18 años de edad, su estatura 1,68 centímetros. Esta es Eco Beauty 2014, finalista y simpatía de nuestro primario. Bienvenida Miss Puerto Rico, Agnes Valentín. Tiene 18 años de edad, estatura 1,75 centímetros. Ella es Miss Continentes Unidos, Puerto Rico 2014. Recibamos a Miss República Dominicana, Geisha Montes de Oca. Tiene 27 años de edad, su estatura es 1,75 centímetros. Representó a su país en el estado de Miss Mundo. Bienvenida a Miss Rusia, Yevgenia Parfenova. Tiene 20 años de edad, estatura 1,73 centímetros. Es supermodel 2014 y Miss Belleza del Mundo Rusia 2014. A continuación, Suecia, Felicia Agri. Tiene 21 años de edad, su estatura es 1,73 centímetros. Es Miss Suecia por el medio. Continuamos con Miss Tailandia, Nuralaya Big Mama. Tiene 22 años de edad, estatura 1,71 centímetros y es finalista en Miss Gran Tailandia 2014. Seguimos con Miss Ucrania, Ana Sáfica. Tiene 24 años de edad. Estatura 1,75 centímetros, es reina de Francia, además está lista en el Globo Expansión de 2013. Cerramos el traje de baño con Miss Venezuela, We My Nava. Ella tiene 20 años de edad, estatura 1,78 centímetros, es primera finalista en el Miss Venezuela Universo 2013. Las candidatas lucieron diseños de Araceli de Buco de Vital Mode, zapatos Carpe Diem y accesorios de María Delia Torres.
aplauso para ellas. Isabel Bucaram, guayaquileña, directora de planificación VIP y mercadeo de la cadena internacional CNN en español. Planifica coberturas especiales y fue nombrada una de las latinas más influyentes en Miami. Así es, la señora Isabel Bucaram es quien preside nuestra jornada de esta noche. Qué gusto verte, los tiempos. El señor Sergio Toraza, presidente del grupo Pronovis. La señorita Elizabeth Pérez, presentadora central de deportes de la cadena internacional CNN en español. Ella realizó coberturas de grandes eventos deportivos y ha logrado entrevistar a personalidades del arte y la música. Tiene a su haber varios reconocimientos por su trabajo. La señora Marjorie Adu, madre de la diseñadora de joyas Daniela Crowley, que dona la corona esta noche. Damos la bienvenida también al señor César Centeno, gerente de marca Sedal de Unilever, ingeniero en administración y especializado en marketing. Al señor Ezequiel Montal, reconocido actor español radicado en Miami, que ha participado en las novelas Los Herederos del Monte, Santa Diabla, Rosario y Más Sabe el Diablo, es cantante, toca la trompeta, hace arreglos y compone jazz. Continuamos con la señora Paola Sánchez, exitosa empresaria y reconocida presentadora de televisión. Condujo Miss Ecuador 2014 y es dueña de la cadena de centros de belleza estética Renuévate, nombre del programa de cambios extremos de Gama TV. La auditoría está a cargo de la PricewaterhouseCoopers, representada por uno de sus socios, el señor Roberto Tuchman. Los resultados serán garantizados por la notaria pública 27 del Cantón Guayaquil, la abogada Alexandra Germán. Gracias a todos por acompañarnos esta noche. Estamos en vivo desde la señal de Gama TV y vía satélite a 9 países del mundo, gracias al aval de un ilustre municipio de Guayaquil. Y estamos siendo retransmitidos en India, TV, HCN Channel, Zoom TV, Viacom 18, Google Media. En Australia, Channel 31. En Miami, Mega TV, Programa en Contacto. En Bolivia, Red Bull TV. En Perú, Viva TV. En Nicaragua, Oz TV. En Honduras, Teleprogreso. En República Dominicana, Telemicro. Y en Guatemala, Canal 3. Así es, y mientras que piratas terminan de arreglarse para su siguiente salida, nosotros vamos a disfrutar de música en vivo. Ella es una joven artista con una voz maravillosa. Ha tenido la oportunidad de poder compartir el escenario junto a grandes artistas como Juan Luis Guerra, Carlos Vives, Justin Bieber, Demi Lovato, entre muchos otros. El tema que nos presenta hoy es Tuya Solo, con ustedes y para que pido un fuerte aplauso, Nicki McKee. Thank you.
decirte, Alejandra, que estás muy guapa con ese traje. Muchas gracias, al igual que tú, Roberto. También quiero aprovechar para agradecer a Bishop Gallery en Policentro Local 21, que es de donde viene este vestido. Estoy seguro que el que te ayuda a escoger ese traje tiene muy buen gusto, déjame decirte. Sin duda alguna. Y yo también aprovecho para agradecer a Roberto Rivadeneira, Fashion Insider, por haber hecho este traje a la medida. Muchas gracias, Roberto. Muy bien, ¿qué tal si entonces comenzamos con este primer grupo de candidatas, el traje de gala, miembros del jurado? Muchísima suerte, Osvaldo. Abre este desfile el primer grupo. Comenzamos con Miss Argentina. Un aplauso para Miss Argentina, por favor. Ella es Lara Boschle. Le gusta el dibujo artístico, es bailarina profesional y diseñadora de interiores. Continuamos con Miss Australia, Nicola Williams. Nicola es artista, pinta cuadros abstractos y elabora esculturas en metal. Le gusta navegar, además tiene interés en la conservación de las especies. Bienvenida Miss Bolivia, Brenda Ibáñez. Comunicación social, es presentadora de televisión y fue relacionista pública del Club de Fútbol Blooming de Santa Cruz. Seguimos con Brasil. Ella es presentadora de eventos y modelo de pasarela y fotografía.
Haití. Marie, that is consuming. Le gusta cantar, practicar deportes y realiza labor social con mujeres víctimas del abuso sexual. Elección en vivo por la señal de Gama TV, gracias al aval del muy ilustre municipio de Guayaquil. Y ahora continuamos con Miss Holanda. Ella es Ingrid de Bois, practica gimnasia y hace acrobacia, tiene mucha flexibilidad y es modelo. Seguimos con Miss Honduras. Hiroshka Elvin estudia finanzas, es presentadora de televisión y modelo. Le gusta hablar de política, de historia y libros de motivación. Recibimos en el escenario a Miss India Gail da Silva. Ella practica rafting, escalada en roca y tenis de mesa. Muy merecidos esos aplausos para estas 15 candidatas de este primer grupo. Comenzamos con Miss Kazajistán. Ella es Ayerin Sosajanova. Le gusta practicar varios deportes, leer y bailar. Miss Kurdistán. Gusta del deporte y la lectura. Además canta y baila. Continuamos con Miss Líbano, Natalia Rocha Sala. Ella gusta de la fotografía, los deportes al aire libre, baila salsa, danza árabe y esta noche nos luce un vestido de su creación. Licenciada en nutrición, modelo profesional, realiza labor social con niños y dedica horas a los ejercicios. Recibimos a Miss Nicaragua Silonel Quiñones. Ella es licenciada en ciencias políticas, le gusta la naturaleza, aspira a ser escritora y realiza labor social. Miss Panamá. Gracias, Ernesto. Practica natación, buceo marinero, sur, bobsleds y yoga. Nosotros Miss Paraguay, Julia Pinzón. Ella es licenciada en Administración de Empresas, le gusta estudiar idiomas. Seguimos con Miss Perú. Es modelo de alta postura y disfruta de escuchar música.
atractivos infantiles para portadas de libros. Seguimos con Luis Puerto Rico, Agnes Valentín. Es becada en voleibol en la Universidad de Puerto Rico y se destaca en la pantomima. Continuamos con Miss República Dominicana, Geisha Montes de Oca. Ella es actriz profesional, comunicadora, sommelier, practica artes marciales, toca la batería y le gusta el jazz. Continuamos con Luis Rusia y Lidia Pavlova. Le gusta leer novelas antiguas de autores franceses. Dedica varios minutos al día para dibujar. Tiene 10 años de experiencia para el nivel más práctico de todos. Y continuamos con Miss Suecia, Felicia Adel. Y es artista, le gusta la fotografía y la actuación, es diseñadora de modas y blogger reconocida. Miss Tailandia. Nuralaya Pimao. Estudia negocios internacionales y finanzas. Habla varios idiomas, entre ellos el inglés y el alemán. Lo que más entiende es alemán y su nativo malayo. Nos acompaña Miss Ucrania Ana Sárdiga. Es presentadora de televisión, modelo profesional y le gusta nadar y cantar. Y es el momento de disfrutar de un joven artista que ha obtenido varios reconocimientos a lo largo de su corta pero muy exitosa carrera. Hoy nos trae un adelanto de lo que será su segundo álbum JJ a mi manera. Interpretará el tema Alma Mía. Con nosotros, Daniel Páez.
para Daniel Páez. Gracias por deleitarnos con música ecuatoriana. Que esta noche disputan la corona. En este momento vamos a elegir las instituciones que se eligen en todo concurso de belleza y procederemos a elegir a las 10 semifinalistas. Desde ya hay que agradecerles a ellas, han tenido una ardua agenda. Días realmente de mucho trabajo, pero el resultado se ha visto. El resultado ha sido maravilloso. Todas están guapísimas, pero para todo concurso de belleza, una será reina esta noche. Están todas hermosas y creo que todas son merecedoras de un fuerte aplauso por todo el esfuerzo que le han puesto a este concurso. Mientras las chicas se acomodan, nosotros queremos decirles al mundo entero que estamos siendo retransmitidos por... En India, por TV, HCN Channel, Viacom 18, a su nuevo material discográfico. Nos canta Rondando tu Esquina, con nosotros, Daniel Páez. Para que todos los continentes nos unamos con un propósito,
y es hacer de nuestro planeta un mejor lugar para vivir. Tenemos que cuidar los recursos naturales porque a la final es un solo mundo y el mismo sol nos ilumina a todos y todos nos enamoramos de la misma luna, ¿no? Entonces tenemos que unirnos y cuidar nuestro planeta. Gracias. Hablando de solidaridad, se vea el éxito y